Y como digo, lo que no me extrañaría nada es que finalmente el Real Madrid fuera a por este grupo organizado de plataforma, de vecinos, el ruido Bernabéu, como queráis llamarlo, porque en definitiva no deja de ser efectivamente un grupo bien organizado y subversivo que lo único que quiere es reventar el Real Madrid por los cuatro costados. O sea, no es un grupo de vecinos representando a la gran mayoría de vecinos que probablemente lo llevan todo con total normalidad, sino que es un grupo que en definitiva, casi diría un grupo terrorista, que en definitiva lo que quiere es hacer daño al Real Madrid sin ningún tipo de compasión, sin ningún tipo de ganas de intentar arreglar un problema o situación dada o sobrevenida, sino que lo que quieren básicamente es hacer daño a la entidad, hacer daño al presidente y hacer daño a todo lo que huela al Real Madrid. Entonces, esto precisamente lo que puede desencadenar es a un Florentino yéndose a los tribunales ya directamente, porque lo que está viendo es precisamente que esparcen información falsa, esparcen bulos y al final lo que quieren es manchar la imagen del Real Madrid. Porque si no, al final te das cuenta de que los vecinos, si fuera de otra manera, si están molestos, no se toman tanta molestia en perjudicar al Real Madrid o en esparcir informaciones que no son falsas, precisamente por el tema de las licencias de ayer, que se hizo eco todo el mundo de ello, precisamente dañando la imagen del club y de alguna manera obligó al Real Madrid a sacar el comunicado. Así que espero de verdad que Florentino, si está viendo esto, se anime a ir a por ellos, contra ellos, en nombre del Real Madrid, no me refiero a título individual, pero sí en nombre del Real Madrid, para defender y proteger lógicamente la imagen del club, que ayer quedó seriamente dañada, porque todos aquellos que estaban ayer en Barcelona estaban escuchando precisamente para hacerse eco de todo esto, cuando precisamente el Real Madrid sabía que no era así y que no tenía nada que ver y que lo que estaban haciendo era una propagar una mentira a sabiendas de que era una auténtica falsedad. Y eso se llama operar con muy mala intención y ganas de calumniar e injuriar. Y lógicamente te puedes ir al juzgado por algo de eso. Así que esperemos que Florentino tome nota y el equipo legal vaya por esta gente por la mala intención y la mala fe con la que hacen las cosas. Por cierto, que no se me olvide recordaros que efectivamente el comunicado oficial del Real Madrid tiene una intención muy grande. La primera de ellas, que probablemente insinuar el Real Madrid al final va a tener que terminar tomando medidas contra esta gente, contra este grupo organizado. Pero lo más importante de todo es que si al final el tema de la licencia se confirma que no hay problema, que todo está bien hecho, evidentemente el tema de los conciertos, yo me sigo resignando a pensar que el Real Madrid no lo hubiera pensado antes y a que efectivamente no tengamos algún tipo de plan de acción que permita dar un giro total al tema de los conciertos en el Bernabéu, porque si efectivamente fuera que está todo perdido, no se hubieran pospuesto los conciertos, al contrario, se hubieran cancelado. Y sin embargo, no se han cancelado, sino que siguen arriba en la web, o sea, se siguen anunciando para la próxima primavera. Así que yo entiendo que lo único que ha hecho el Real Madrid es dar un tiempo hasta que encontremos la solución ideal para todos, a pesar de que hemos encontrado que esto no son vecinos molestos, esto es un vecino, o esto es un grupo, perdón, organizado que va contra el Real Madrid, haga lo que haga. Entonces, yo, por lo menos por la parte que me toca, me alegro en el sentido de que no veo que los conciertos estén cancelados y, en mi opinión, y por eso precisamente creo que se van a poder seguir celebrando, porque seguramente el Real Madrid lo tenga todo más o menos preparado y sepa perfectamente lo que tiene que hacer en este caso. Ojalá que así sea, ojalá que efectivamente no me equivoque y que, al igual que la licencia deportiva, la autorización administrativa para los conciertos y todo este tipo de cosas, permitan al Real Madrid seguir adelante con los conciertos, sobre todo principalmente a los promotores, que no es, recordémoslo, el Real Madrid el que organiza conciertos, son los promotores de los conciertos los que lo organizan lógicamente con el permiso del Real Madrid. Pero bueno, creo que es una buena noticia en cualquier caso. Así que bueno, esperemos, vayamos con tranquilidad. El Madrid lógicamente puede tener un resbalón como cualquier otra entidad, pero no creo que adrede hayamos olvidado algo tan importante como el tema de pedir licencias, pedir autorizaciones, que sabéis que es el básico lógicamente de cuando alguien va a llevar a cabo una actividad económica. Así que bueno, ojalá que así sea, que tiremos para adelante sin problema y listo, porque si no, de otra manera va a ser tremendamente complicado. Vamos a ver qué pasa. Y por cierto, quedaba otro chiringuitero precisamente por responder a Freixa, y era ni más ni menos que el ilustre ex madridista Paco Bullo, que también lo hizo bastante bien, porque además con ese sarcasmo que le caracteriza, pues le dejó igual que le habían dejado todos los demás. Y por supuesto yo lo he traído aquí precisamente para que escuchéis la respuesta de Paco Bullo, que lógicamente fue quien jugó precisamente los años de Negreira con el Real Madrid. Así que vamos a escucharlo y luego lo comentamos. ¿Se ha llegado a considerar pagar a Negreira? ¿Perdón? ¿Fue un error pagar a Negreira? Pues no lo sé, porque no sé el servicio que prestaba, pero si la pregunta va dirigida a que por haber pagado un servicio que todos los clubs pagan, porque todos los clubs se asesoran, no todos. Al vicepresidente de los árbitros. Eso es otro tema.
No, no, eso es fundamental. Tema. Eso es lo grave. Que le pague a un exárbitro. Paco, que tú le pagues a un exárbitro. Oye, y tener a Mejía Dávila en nómina. Y tener a Mejía Dávila en nómina. Es un exárbitro. Y su mujer no tiene nada que ver. Otro exárbitro. Pero repito, cuando ustedes le pagaban a Negreira, era que mandaban los árbitros. El que mandaba en los árbitros. Perdona. Entonces te voy a preguntar una cosa. Vamos a ver, ¿a dónde queréis ir a parar? ¿A que el baño que os pegábamos en el Camp Nou 5-0 cuando veníais a pegar palos, ganábamos por Negreira? ¿A dónde queréis ir a parar? No, ¿qué queréis contar? Yo no quiero llegar a ningún lado. Íbamos al Bernabéu, ganábamos 2-6, 0-4, 1-3. 0-2, eso era Negreira, ¿no? Espera, que os hacíamos así con el balón y pum, y era Negreira. Lo metí el 0-4, es cierto. Claro, era Negreira. Y el Madrid llegaba a Europa y ganaba las Champions. Y esos mismos jugadores que os hacían así en el Bernabéu, luego se vestían la camiseta roja de la selección española, ganaban 2 Eurocopas y un Mundial, y os ibais todos vosotros a Cibeles a celebrar. ¡Grande, Tony! Porque yo me siento español y celebro los títulos de mi país, España. Bueno, aquí ya la cosa se puso caliente, pero desde luego sí que es cierto que al final, bueno, pues es verdad que el Barcelona, bueno, es verdad que jugaban bastante mejor que nosotros en los enfrentamientos directos. Lo que pasa es que, bueno, el Real Madrid al final lo que hacía era ganar la Champions, pero desde luego Puyol siempre estaba, como de costumbre, bastante sembrado en este tipo de intervenciones. Y bueno, os traigo una buena noticia, ni más ni menos que desde Inglaterra, porque allí están dando ya prácticamente por hecho el fichaje de Alexander-Arnold Trent por el Real Madrid, o por lo menos lo consideran bastante avanzado, en el sentido de que tiene toda la pinta de que, bueno, según ellos el Real Madrid no está respetando al Liverpool, pero esto es sinceramente algo que me da un poco igual, porque yo tampoco estoy aquí para hacer amigos. Ya os cuento que a mí, vamos, yo personalmente recogería lo que me interesa y punto. Pero lo cierto es que ayer en Tribal Football decían que efectivamente el Real Madrid no está respetando al Liverpool y que su mudanza a Madrid parece más probable que nunca. Decía, así lo afirma Zach Oden en las páginas de Tribal Football, que indica que el contrato de Arnold termina al final de la temporada y a medida que crece el interés del Real Madrid, su mudanza a España parece cada vez más probable. Dejar el club es una cosa, pero salir en calidad de agente libre es otra. Si Madrid hubiera hecho una oferta de 100 millones de libras por el jugador y él estuviera desesperado por irse, sería difícil de aceptar. Así que, lo siento mucho, señala Oden, que manifiesta que si Trent se va gratis, su estatus legendario en el club puede ser desperdiciado. Bueno, a mí eso me da absolutamente igual, porque en definitiva lo importante es que venga. Y luego continuaba diciendo, ya han aparecido imágenes en las redes sociales de ellos juntos, Bellingham y Alexander-Arnold Trent, sonriendo y riendo, y hay una sensación persistente de que la pareja será fotografiada de una manera parecida, pero en un tono diferente, de blanco bajo el sol español, dentro de un año. Sería un gran golpe perderle, escribe Oaten. Los clubes más grandes mantienen a sus mejores jugadores, dejarlos ir gratis no es una opción, especialmente cuando se trata de otro equipo importante como el Real Madrid, que se reirá del Liverpool si este no se pone las pilas. Bueno, completamente de acuerdo, pero Oten no sabe que el Real Madrid es un club caballero y que lógicamente el Real Madrid, en el caso de definitivamente ir a por Alexander-Arnold Trent, lo que haría sería ofrecerle pasta al Liverpool, es decir, sería hacer las cosas de manera que al final el Liverpool percibiera una cantidad por el jugador, puede ser 20, 30, 40 millones, pero el Real Madrid entiende perfectamente que es un jugador insignia del Liverpool y que lógicamente no se lo va a arrebatar gratis, salvo que se pusieran en plan PSG, que entonces ya la cosa sería distinta. Pero bueno, por lo menos que sepan que el Madrid no va a ser tan ratero como otros clubes. Y de hecho, precisamente al respecto de la plantilla, de que no carbure y todo este tipo de cosas, Lama, por ejemplo, puso ayer, con el tema de Morata, el tema de la depresión y el tema de todo este tipo de cosas, puso ayer en boca de lo que es prácticamente todo el madridismo lo que le podría estar ocurriendo a Kylian Mbappé. Porque claro, aquí estamos hablando, por ejemplo, del caso de Morata, porque fue él el que habló del tema de la depresión, del tema de los hijos, de salir en público, todo ese tipo de cosas, que por supuesto no decimos que no afecten y que efectivamente estamos muchas veces pensando que esta gente, por muchos millones que tengan, no le afectan las cosas, cuando es
exactamente al contrario y que son mucho más vulnerables de lo que nos creemos, porque en definitiva son chavales jóvenes a los que les ha caído una cantidad de millones espectacular y brutal, y lógicamente no tienen la madurez como para afrontar determinadas situaciones. Decía, muchas veces tenemos la sensación de que las estrellas son invulnerables, pensamos que es imposible que se sientan mal porque tienen dinero y un trabajo que es envidiado por toda la población. Lo más importante es que son seres humanos y que también padecen y sufren. No sé si va a cambiar, pero lo que sí sé es que va a ayudar. Lo que comentó precisamente Morata. Mira, recientemente Konaté, central del Liverpool y compañero de Mbappé en la selección francesa, ayer de antes de ayer, deslizó en que a lo mejor el futbolista del Madrid está sufriendo y que lo está pasando mal, que a lo mejor todo lo que está saliendo por Francia le está haciendo daño, pero pensemos que estos tíos son de hierro y no sufren. Efectivamente así es, o sea, más claro el agua. Efectivamente Konaté el otro día volvía a poner y hacer y llamar a la reflexión a la gente de que efectivamente todo lo por lo que le ha pasado a Mbappé con el tema del PSG, con el tema de Qatar, con el tema de la presión, con el tema de la selección, con el tema del Madrid, con el tema de absolutamente todo, o sea, es una presión absolutamente brutal de la que poca gente se puede imaginar lo que puede salir. Entonces, el hecho de que a lo mejor ahora no esté arrancando en el Madrid, se junta el estilo de juego, se junta un nuevo equipo, una nueva posición, nuevas dinámicas que lógicamente le pueden afectar, más todo lo que viene de fuera del terreno de juego, que tiene que ser absolutamente brutal. Entonces, sencillamente por eso ya solamente tendríamos que tener un poco más de miramiento y pensar un poco, pero claro que es que el Madrid no te vale, porque al final Mbappé está aquí para ganar títulos y para ser el mejor, o sea que es que tampoco es excusa, es que es el Real Madrid. Entonces sí, me parece muy bien que lo esté pasando mal, sí, yo lo entiendo perfectamente, pero es que el Madrid no va a detenerse porque un jugador no lo esté asumiendo bien o porque la camiseta pese mucho. Es que esto no va de esto, o sea, si no estás preparado para el Real Madrid, no puedes venir. A Cristiano no le afectaban las críticas, claro que sí, y aún así lo reventaba todo. Entonces es que no queda otra. Y como digo, en cosas que siguen afectando lógicamente al Real Madrid, también recogí las palabras de Guti, que ayer efectivamente creo que se hacía eco del sentir de buena parte del madridismo con el equipo y por lo que se aconseja fichajes que en definitiva tienen que venir ya, aunque él no hablaba tanto de las incorporaciones como de los que están. Decía Guti que está bastante preocupado por el nivel de juego que está demostrando últimamente el Real Madrid, que puesto que decía solo ha habido un cambio en Mbappé por Kroos y el equipo no funciona, saca los partidos porque hay tanta calidad de arriba que ganan pequeños detalles, pero en definitiva el fútbol del equipo no carbura, no sale y evidentemente estamos todos bastante preocupados. Y sí, tú puedes decir, bueno, pues si un Real Madrid o tan mal Real Madrid está solamente a 3 puntos del Barcelona, realmente ¿qué vamos a hacer cuando empecemos a jugar bien? Pues hombre, está claro que al final si sacas los partidos es de lo que se trata, pero que las sensaciones son las de que en cualquier momento cuando te venga un rival un tanto que te las pinte de otra manera, al final se te van a complicar los partidos, creo que es bastante generalizada. Por ejemplo, el partido frente al Lille, nadie absolutamente esperaba que el Lille te pudiera poner en problemas hasta que al final te derrotó y lógicamente te dejó en una situación como diciendo, hostia, cuidado, a lo mejor estas sensaciones son mucho más reales que en otras temporadas donde dices, vale, teníamos una plantilla netamente peor en el sentido de que no estaba Mbappé, no estaba Camavinga todavía hecho, estábamos tirando pues después de haber salido de Cristiano Ronaldo, estábamos con la delantera que era Benzema, Vinicius, sin reforzarla en absoluto, y cuando te has reforzado más que nunca resulta que estás jugando peor que nunca. Entonces lógicamente este tipo de cosas y de sensaciones están ahí, son reales y no tienen nada que ver con años anteriores donde tu plantilla era mucho más débil, no eras quizá el favorito. Imagínate contra un Manchester City o un Bayern, te veías a nivel de plantilla inferior y sin embargo ganabas. ¿Por qué? Porque tenías garra, orgullo, heroica y todo ese tipo de cosas y al final te valía para salir adelante, pero ya lo que estás viendo ahora es que ahora sí que tienes ese plantillón y sin embargo no carburas, y esto es un poco lo que preocupa al madridismo. Veremos a ver si se toman medidas para solucionarlo y si no, no sé, vamos a tener que plantear las cosas de otra manera porque efectivamente el equipo no arranca, y creo que las palabras de Guti son muy sabias porque es en definitiva lo que estamos viendo todos y lo que estamos sintiendo todos, que es lo más importante. Y lógicamente otra de las que faltaban y se esperaba más que ninguna era la de Juanma Rodríguez, que por supuesto tampoco iba a dejar pasar la ocasión de triturar ni más ni menos que en público al señor Freixa precisamente por todo esto. Así que vamos a escucharlo y luego lo comentamos. Tony, no pasa nada. Mira, te voy a decir, porque te escuchaba insistiendo mucho en el caso de Slaughter. Mira, si tú me preguntas a mí si el Madrid ha hecho alguna irregularidad en el caso de Slaughter, que al Madrid le quiten la Liga y la Copa del Rey que ganó con Slaughter. Esa es la diferencia entre un madridista y un... Claro, que a nosotros la Liga y la Copa nos importa una mierda, básicamente. Culé.
Vosotros estuvisteis pagando durante 17 años 7,3 millones al vicepresidente de los árbitros. Pues es falso y nos queréis convencer a los demás. Y nos queréis convencer a los demás de que eso es normal, cuando eso es antiestético, es antiético. Y además, lo estás reconociendo tú, Tony. El otro día dices en la COPE, hablas de lobby. Lobby. Tú eres una persona formada y con nivel. Lobby pueden, según el diccionario, pueden ser dos cosas. Freisa, dos. Un vestíbulo. ¿Un vestíbulo? Las casas modernas son pondré preciosas. Un ejemplo. Tengo una. Espérame, Mari Carmen, en el lobby que tengo que dar de comer al gato. ¿Vale? Puede ser un vestíbulo. Un vestíbulo que ya no se estila, salvo que entre la gente que tenga mucha pasta. Sí, espera, dile a mi secretario que espere en el lobby. Bueno, o puede ser un grupo de presión. Tú empleaste el término lobby, o sea, se pagaba, además contradiciendo, por cierto, la versión oficial. Porque la versión oficial hasta ahora era que se pagaba por unos informes de dos folios con faltas de ortografía, y con manchas de café en los informes. Por favor, es que eso no se lo cree, vamos, no se lo cree ni el que asó la manteca. Entonces tú contradices la versión oficial, que es que pagabais por unos informes con faltas de ortografía de dos folios 7,3 millones. O sea, Negreira es un genio. Qué bueno, hay un tercer lobby que es el lobby Carrasco. Qué cabrones, lo han puesto aquí, pero os lo voy a enseñar. El lobby Carrasco. Qué cabrones. Bueno, vea, seguimos. Es un puñetero genio, ¿vale? Y luego tú contradices la versión oficial y dices, no, se pagaba por un servicio de lobby. Y añades al final, sin que nadie te presione, no metas aquí al ama, el ama no tiene nada que ver. Tú cantaste La Traviata, Pavarotti a tu lado, vamos, segunda división B. Y luego añades, Tony. Luego añades, cuando se te pregunta, bueno, ¿y por qué pagaban ustedes un servicio de lobby? Que lo dices tú, que no lo digo yo. ¿Por qué pagaban ustedes un servicio de lobby? No, era por neutralidad, buscar neutralidad, que eso lo dices no en esa entrevista. Antes, sí, Tony, sí. Antes, dices, se pagábamos por neutralidad, pero es que además dices, claro, y teníamos miedo, eso se paga presidente a presidente, que ya me contarás, me habría gustado ver por un agujerito cómo iba a ir relevando uno a otro al presidente y, por ejemplo, recogía la puerta de Gaspar y entonces le decía... Gaspar a la puerta le decía, bueno, Joan, mira, aquí hay este jugador que renovar, este técnico que tal, no sé qué, y por cierto, que sepas que aquí hay una pequeña partida en la que pagamos al vicepresidente de los árbitros, ¿vale? Gracias. Y eso luego se heredaba, luego a Rosell se lo pasaba, oye, mira, este jugador interesa, estamos pendientes de esto otro, ¿vale? Y por cierto, que sepas que se pagaba, que se paga al vicepresidente de los árbitros. Hombre, por favor, Tony, por favor, no ofendas nuestra inteligencia, de verdad. Yo te doy la bienvenida a Madrid, pero aquí no somos tontos, ni esto es solo para culés. Esto es para todo el mundo, ¿vale? Bueno, espectacular ahí Juanma Rodríguez. La verdad es que, aparte de más razón que un santo, lo cierto es que encima el tío lo hace con un estilo absolutamente único y una auténtica maravilla. La verdad es que escuchar a Juanma Rodríguez en este sentido, ya no solo por lo que tenga que decir, sino por el estilo con el que lo hace, honestamente creo que se sale de todos los gráficos. Es absolutamente espectacular, porque creo que además le canta las verdades del barquero, un Tony Freisa, que, bueno, hay que reconocer que tuvo bastante valor de someterse al chiringuito y de ponerse enfrente de todos, porque sabía que le iban a crucificar en vida. Y efectivamente así fue. Tampoco era difícil, porque lógicamente defender lo indefendible es complicado en prácticamente todos los ámbitos de la vida, pero cuando ya te pones ante auténticos genios del micrófono, de la televisión, de la pantalla, creo sinceramente que era prácticamente como crónica de una muerte anunciada. Así que ahí teníais al grandísimo de Juanma Rodríguez dejándole, pues eso, por los suelos. Y esperaos, porque hubo más arrasadas, ¿eh? No creáis que fue solamente la de Pedrerol a Freisa, o sea, hubo todavía unos cuantos más, porque tantos como colaboradores madridistas del Chiringuito que le dieron palos a Freisa, pues hasta en el carné de identidad. Y precisamente con uno de ellos se vio las caras Freisa, que fue ni más ni menos que con José Luis Sánchez, que lógicamente no dejó pasar la oportunidad también de darle hasta en el carné de identidad. Así que lo vamos a escuchar, vamos a quitarlo por aquí por temas de derechos de imagen, y lo vamos a escuchar desde el principio. Otro clip de 3 minutos, pero seguramente escucharemos... No, este es más corto, es de 1,27. Escuchad. Nos interesa la limpieza en el deporte. Ahí coincidimos. Porque además, Tony, yo... Ahí coincidimos. Lo que pasa es que unos hemos dado más méritos que otros. Tony, hay que darte las gracias. Porque según está España ahora mismo, con la Guardia Civil llena de casos, con los jueces hasta arriba, sí, le has facilitado al juez Aguirre
parte de la instrucción, porque se ha prorrogado 6 meses más, porque han seguido encontrando documentos. Y entonces tú, cuando hiciste esta declaración la semana pasada, le has ahorrado un montón de trabajo. Sí. Un montón de trabajo, porque te ha escuchado reconocer el servicio de lobby, te ha escuchado reconocer que se cuadruplicó el sueldo, te ha escuchado reconocer que le pagabes, te ha escuchado reconocer todo lo que es la trama Negreira. Y esto, un segundo, si ahora tienes toda la noche para contestarme. Si al final es muy sencillo, es muy sencillo. Habéis manchado la imagen de vuestro club. Habéis manchado la imagen de vuestro club. Lo habéis reconocido con los pagos, porque encima lo queríais haber deducido. Y al haber querido deducir esa parte, habéis hecho saltar la liebre. Y la liebre no se ha saltado aquí en Madrid, ni en la capital, ni en el Estado, ni nada. Habéis sido vosotros mismos los que habéis dañado al club. Y los que tenéis que pedir perdón a los que tú dices, pan, pan, uno, dos, tres, cuatro, pan. Tenéis que pedir perdón a vuestros propios jugadores, porque habéis manchado vuestros títulos. Vuestros títulos los habéis manchado. Entonces, después de habérselo puesto fácil a la Guardia Civil con tus declaraciones, al juez Aguirre con tus declaraciones, yo creo que lo que tenéis que hacer es decir, oye, levanto la mano, pido perdón y nos vamos a casa. Nos retiráis los títulos. No, no, eso no va a ser tan fácil. Van a tener que pagar y mucho más de lo que está comentando de los títulos, ¿eh? Pedimos perdón y nos vamos a casa, porque tú la semana pasada al juez Aguirre le has ahorrado 6 meses de instrucción. Es maravilloso. O sea, hay que darte las gracias, de verdad. Bueno, más claro hago, o sea, efectivamente le está ahorrando la instrucción y sobre todo que está reconociendo, pero lo que ya sabíamos todos, o sea, que efectivamente habían reconocido otros directivos y exdirectivos del Barcelona que en Barcelona se había pagado a Negreira porque tenían esa infundamentada sensación de que eran perjudicados con los árbitros. Entonces, lógicamente aquí le ha ahorrado mucho tiempo, porque si hubiera tenido que deducir la Guardia Civil, el juez Aguirre, mandar a la Guardia Civil, intentar deducir este testimonio a Freixa, les hubiera costado meses y meses y meses, lógicamente, de pasos a seguir hasta poder tomar declaración a esta persona, que al final, antes o después, tiene que estar seguramente citado, al menos como testigo, no como imputado, pero sí al menos como testigo, para que declare y diga lo que sabe, que evidentemente lo va diciendo públicamente. Pues al final está claro que para el juez es un tramo que se ahorra, porque él mismo ya lo ha reconocido, así que seguramente ya lo que vendrá será la citación como testigo y a decir lo que sabe, si es que no hay otra. Y bueno, vamos ya con lo que en definitiva son cosas interesantes de la plantilla, cosas interesantes del Real Madrid, porque efectivamente ayer hubo reunión de urgencia, parece ser, entre Carlo Ancelotti, José Ángel Sánchez y Santiago Hernán Solari, que tuvieron una reunión para discutir y analizar al equipo, especialmente después de la lesión de Carvajal, especialmente, ¿vale? Precisamente porque se estuvo tratando el tema del lateral, que es importante a nivel de recambio, a nivel de reemplazo y a nivel de absolutamente todo. Todos de acuerdo en que un fichaje sería muy conveniente o sería bueno. Le van a decir a Florentino Pérez, que por supuesto no estuvo ahí, quién es el más the most reluctant out of all the sign. Vale. ¿Quién es el más probable para el tema de fichar en el próximo mes de enero? Dejadme que busque el artículo, porque creo que estaba en Marca concretamente. Vamos a ver. Y yo creo que además sí, fue de José Félix Díaz el artículo, y además lo he visto ya por aquí. Vale, aquí. Decía, la cumbre entre Ancelotti, Haas y Solari tras la lesión de Carvajal para analizar la plantilla de mercado y la cantera. El Real Madrid lleva unos años demostrando que las decisiones que se toman en Valdebebas llegan desde la estrategia del sentido común que marcan los dirigentes blancos, pero la situación actual de la plantilla requería una cumbre en la que repasar minuciosamente cómo queda la plantilla. La comunicación entre el cuerpo técnico y los dirigentes es constante y en esta reunión no se hizo otra cosa que poner todas las cartas encima de la mesa. Se hizo un análisis posición por posición, se habló de los jugadores lesionados y de todas las opciones que hay para suplir a los lesionados de larga duración. Analizaron todas las opciones. Ancelotti tiene claro que la plantilla debería reforzarse y no solo por los lesionados de larga duración, sino también por el desgaste que están sufriendo jugadores importantes acumulando partidos, minutos y cansancio. La confianza de Lucas Vázquez no impide que aparezca la inquietud ante el vacío que hay en esa posición después del gallego. Cumbre inminente con Florentino. Los tres coinciden en la conveniencia de dar un empujón a la actual plantilla.
y como tal lo van a trasladar a Florentino Pérez, el más reacio de todos a acudir al mercado de invierno, tal y como se ha demostrado en los últimos 6 años en los que el Real Madrid solo ha mirado de reojo sin intención alguna una ventana muy utilizada por otros muchos equipos. Ancelotti no exige fichajes, pero entiende que los objetivos de la temporada pueden verse comprometidos con la configuración actual de la defensa. Recordemos, el Madrid solo cuenta ahora mismo con 3 centrales y un lateral derecho, o sea, más claro agua. No hay decisión tomada alguna respecto a la opción de fichar, ya que esa medida no se tomaría hasta que no se hable con el presidente, pero sí que hay ya un plan para gestionar los actuales recursos de la plantilla y la cantera, aunque un dato preocupa a Ancelotti, sobre todo aún faltan 9 meses de competición. Es que el problema es que se ha producido todo tan pronto que lógicamente no queda otra. Es que para mí es que hay que fichar, si es que lo dije ya hace mucho tiempo, es que el Madrid no tendría sentido que no fichara. No se puede actuar en la vida en general, no se puede actuar con tanto fundamentalismo en plan este es mi plan de fichajes y de ahí no me salgo. No, hay veces que vas a tener que recalcular, que recalibrar y modificar y no te queda otra. Entonces el Real Madrid ha hecho esta reunión precisamente para esto y así tiene que ser. O sea, tenemos que ir al mercado, no puede ser otro mercado de invierno sin fichar, porque las actuales circunstancias son muy especiales, son muy específicas y nos obligan y nos empujan a fichar. Así que por favor, no hagamos ninguna tontería y vayamos a fichar.